huete de metal. Y lo mejor es que yo ahora mismo estoy reflejado en él, ¿vale? Claro, hasta que no me acerque no me vais a ver más grande. O sea, ¿quién de todos estos tíos soy? Por cierto, ese que está ahí en skate es Víctor. Y el que se va acercando por detrás de él, grabando, soy yo, el Papu. Esto por debajo mola un montón, porque dentro tiene forma como de cúpula. ¿Qué cosa más rara por debajo? Y si me pongo justo en el centro, a ver, ahí, creo que aparecería a un lado, estoy ahí, estoy por ahí, eso soy yo, por aquí también. ¡Qué mareo de cosa! Oh, ahora estoy gordo. Oh, estoy demasiado chocolate. Tenemos un monumento que son una serie de Cadillacs que están así clavados en el suelo, todos grafiteados. Básicamente pues he dejado aquí un Raptor, todo guapo. Por ahí Víctor ha puesto su nombre, si alguien lo ve, que deje su like. Bueno, algo se ve ahí en Rosita. ¡Qué crack! Una huella que nadie podrá borrar de aquí arriba. Si alguna vez venís a estos Cadillacs, subís al último coche de todos y aquí habré estado yo. Chicos, que os quiero decir lo de ese... Se me ocurre. Claro, porque yo decía, oye, el tema de los sombreros es un poco inútil. No en el desierto, mi querido Watson. El desierto es de las cosas más necesarias. Sobre todo, tiene que ser un sombrero de cowboy. claro, yo digo, bueno, que si me pongo esto por Andorra voy a parecer un poco sacado del guión. Bueno, pues aquí estamos ya en el desierto de Arizona. Vamos a visitar un pequeñito cañón. Andamos y nos montamos por el camino rumbo a la gran cañón de la Mirope. Tanto que me lo decía, porque hemos conocido unas amigas francesas. Así que ha estado divertida la visita. Vale, para que aquí nos vamos a adentrar y vais a ver lo que nosotros vemos en 3, 2, 1. Es muy, muy bonito. Esto, de aquí se sacan wallpapers, para el ordenador. Se supone que hay un gorila, y esto sí lo veo. Son las sombras al final. ¿Cómo va a ser un gorila? Sí, la nariz, los ojos y la boca abierta, en plan, ¡ay, se va a comer, qué va a pasar! La cara.